Bon dia a totes i a tots. Estem així en una nova sessió del cicle La cuina del reportatge, en la que ens acompanya Raquel Pérez de Jerique. Bé, jo sóc Rafa Miralles, per als qui no el coneixeu, sóc profe associat, impartís l'assignatura de periodisme de conflictes en quart curs. Bé, com vos deia, la periodista que avui ens acompanya és Raquel Ejerique, firma Raquel Ejerique, encara que ella és Raquel Pérez Ejerique, és valenciana, ens uneix una amistat ja de fa temps, per tant, per a mi és una satisfacció i una gran alegria que des del seu lloc de treball, des de Madrid, hagi acceptat desplaçar-se molt a gust, val a dir, a tindre aquesta sessió quasi de treball amb periodistes en formació. Raquel va estudiar al CEU, igual que jo, quan els estudis de periodisme encara no estaven implantats en la universitat pública i, per tant, la seva formació, diguem, no ha tingut tants estímuls i tantes perspectives diferents com les que, per sort, pense que podeu gaudir els estudiants de la Universitat Pública Valenciana. Ella, com sabeu, és una professional molt compromesa, molt valenta, que a pesar de la seva joventut ha tocat tots els pals de la professió, la premsa escrita, la ràdio, la televisió, el periodisme digital i fins i tot la gestió en empreses periodístiques. Actualment, Raquel és redactora en cap de polítiques socials en el diario.es i, arran d'alguns dels seus treballs, pues, també apareix amb una certa freqüència en distints mitjans de comunicació, com La Sexta, Televisió Espanyola, Antena 3, on alguns de vosaltres potser ja l'heu vist intervindre. Arrossega una densa trajectòria com a periodista en distints mitjans, en distints suports i de distintes tendències ideològiques, fins i tot. En ABC, a la cadena SER, a la Razón, i durant un temps més allargat, potser en el diari gratuït 20 minuts, 20 minuts, on va ser cap de redacció de totes les edicions estatals i, perdó, locals, és a dir, estava en Madrid com a cap de redacció i va ser també codirectora o directora adjunta d'aquest diari gratuït en l'etapa anterior en la que estava com a director Arsenio Escolar. Després va passar també al periodisme audiovisual, va formar part de l'equip de refundació de Terra Networks com a editora i responsable de l'informatiu diari. Ara, com he dit adés, es dedica al periodisme d'investigació i a coordinar distintes seccions dins de l'àrea de política social en el diario.es, particularment temes d'educació, sanitat o ciència, sobretot. Com sabeu, el treball de Raquel Ejerique va saltar sobretot a l'escena més coneguda de la societat espanyola arran de la publicació d'unes investigacions que revelaven els fraus en els màsters de Cristina Cifuentes, de Pablo Casado i de la ministra Carmen Montón, tots en la Universitat Rei Juan Carlos de Madrid. Arran d'aquest primer treball de revelació del frau del màster de Cristina Cifuentes, en l'actualitat, juntament amb el director del diario.es, està imputada per revelació de secrets després de 35 dies de publicació sobre aquest postgrau de l'expresidenta de la Comunitat de Madrid i que, com sabeu, va acabar feliçment en la seva dimissió. Però a banda, diguem, d'aquests treballs més coneguts, abans del màster de Cifuentes, Raquel va publicar treballs d'investigació sobre els plagis del rector de la Universitat Rei Juan Carlos, de l'anterior, perquè també va haver de dimitir, sobre informes secrets del Ministeri d'Indústria pel qual s'otorgaven les llicències de TDT,
També ha publicat informacions sobre el Valle de los Caídos i els obstacles que s'han posat a les exhumacions de les persones que hi ha enterrades i també sobre el full de secret, sobre el full de serveis secrets del comissari de policia Billy el Niño, actualment també de gran actualitat. Recentment, els seus treballs han merescut distints premis, distints reconeixements professionals. En concret, l'any passat, la cartelera Túria, la valenciana cartelera Túria, li va donar el premi a la millor contribució periodística de l'any i enguany ha rebut també el premi Ones Mediterrània. I amb tot això, vos deixo ja en Raquel, crec que és un autèntic privilegi poder gaudir de la companyia i de totes les coses que es pot contar una periodista de primer nivell, valenciana, que estic segur que ens donarà o us donarà pistes i orientacions per a enllestir un bon reportatge. Gràcies, Raquel, quan vulguis. Muchas gracias, Rafa. Bueno, me hace sentir súper mayor, la verdad, al leer todo lo que he hecho. Digo, pero tan mayor soy, pues sí, soy más mayor de lo que me creo. Desde luego, mucho más que vosotros, de los que espero que nos toméis el testigo, ¿no? Bueno, ya nos lo estáis tomando muchos de vosotros. Os veo a la gente de vuestra edad en mi redacción, ¿no? Y aprendo muchísimo de vuestra generación, ¿no? Porque tenéis una frescura en la mirada para temas sociales, para temas de igualdad, para temas LGTB, que desgraciadamente mi generación ya se ha perdido, ¿no? Y creo que es necesario que os incorporéis cuanto antes al periodismo, ¿no? Un periodismo, bueno, quería deciros varias cosas hoy, ¿no? Imagino que estéis aquí la gran mayoría, porque como sois periodistas seréis cotillas, imagino, que es para conocer los intríngulis del caso Cifuentes, ¿no? Que tuvo muchos. Por eso os pediría que no tuiteéis demasiado, porque para sentirme libre de contaros cosas necesito saber que cada cosa que diga no va a acabar en Twitter, ¿no? Y me va a generar un incendio. Y yo soy partidaria de las redes sociales como instrumento de información y de marketing, pero creo que en cierta manera, o a mí así me ha pasado, limitan también y nos autocensuran, porque como tenemos troles y tenemos todo tipo de gente llena de odio, ¿no? Pues a los periodistas muchas veces nos pasa que tuiteas algo o alguien dice que has dicho algo y se genera un debate que ni es interesante ni es profundo, ¿no? Es pura superficialidad. Yo quería contaros que me acuerdo esta mañana, ¿no? La última vez que estuve en esta universidad, no estudié aquí, la última vez que estuve en esta universidad estaba en paro, ¿no? Y no era la primera vez, era la segunda vez que estaba en paro. Os lo digo porque para que veáis que sin ser un camino de rosas el periodismo, pues tampoco pasa nada, ¿no? Uno está en el paro. Fracasó un proyecto en el que estuve, que fue Terra, que dijeron que iba a ser como el Al Jazeera en español, duró un par de años y obviamente no fue Al Jazeera en español. Y luego estuve otra vez en el paro cuando me fui voluntariamente en un ERE de 20 minutos en una época muy oscura que espero que no se repita, y es una época en la que todos los días había despidos, ¿no? En todos los medios. Ahora yo creo que tenéis un panorama mucho mejor por delante, ¿no? Y os lo digo porque también hay mucha leyenda con lo del periodismo de antes, ¿no? Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Bueno, el periodismo en el que yo empecé, yo nunca viví la gran época dorada del dinero del periodismo, ¿no? Donde había millones. Viví el final, realmente. Y era un periodismo, aunque ahora os digan que era mucho mejor y tal, había buen periodismo, ciertamente, ¿no? Y había mucha corrupción también. El periodismo, que tiene, por su característica natural, está muy cerca del poder, no siempre ha estado para controlar el poder. Y conozco casos de periodistas, a mí misma me invitaban a viajes, ¿no? Y periodistas que se han ido a China, que se han ido a Latinoamérica, invitados por un banco o una multinacional que obviamente no te invita porque les caigas bien, ¿no? Te invitan para que luego hables bien de ellos o al menos que te sepa mal, que ahí está la clave de las presiones, que te sepa mal hablar mal de alguien porque es tu colega, porque te invitó, porque estuvisteis de noche tomando copas, porque tiene un hijo de la edad del tuyo, porque lo comentasteis, ¿no? Ahí empieza el problema del periodismo. Y antes, cuando yo empecé, esto era muy habitual, porque la gente tenía mucho dinero, ¿no? Las empresas tenían mucho dinero e invitaban. A mí me acuerdo que me invitaron, por ejemplo, a ver una escultura que estaba
construyendo Miquel Barceló en Santander. Nos invitó Bancaja antes, hoy Bankia. Me prometí, y lo he cumplido hasta ahora, que nunca iría invitada a ningún viaje en el que a mí realmente como periodista no me interesara ir, ¿no? Que para ir a Santander, si no me lo puedo pagar, no iré, y si me lo puedo pagar, iré con mis amigos o con mi familia, ¿no? ¿Y por qué llegué a esa conclusión? Pues porque fuimos a Santander supuestamente sin ninguna obligación, comimos percebes, estábamos en un hotel enfrente de la playa, y cuando volví me di cuenta que estaba obligada, me estaba autoobligando yo, y estaba recibiendo llamadas para que publicara algo respecto a una estatua, una escultura, que no tenía el interés realmente como para ocupar una página impar de un periódico, ¿no? Finalmente esa información se publicó y me di cuenta que había cometido un error. Hoy en día me invitan, pues a todos los periodistas nos invitan, ¿no? Cada vez menos porque no hay tanto dinero, pero si recuerdo, pues me invitaron, por ejemplo, a Suiza, a una farmacéutica, a enseñarme un nuevo medicamento. Incluso nos han invitado a Vietnam recientemente en mi sección. Bueno, pues nosotros no vamos a nada que no nos podamos pagar. Y yo creo que eso y no ser amigos de las fuentes que luego te dan información, creo que son dos salvaguardias del periodismo súper importantes. Dicho esto, os diré que yo era bastante, tenía una buena relación con Cristina Cifuentes. Habíamos comido un par de veces juntas con un grupo pequeño de periodistas, también con Pablo Casado, que se lleva bien realmente con, o se llevaba, no sé si ahora también, pero se llevaba muy bien con todos los medios, y también con Carmen Montón, con quien, a quien había entrevistado meses antes de sacar el caso Cifuentes, ¿no? Pero lo importante y lo que os recomendaría es no traspasar esa línea de me sabe mal publicar algo porque a mí esta persona me cae bien, ¿no? Te evitas muchos problemas cuando eres periodista. Antes de entrar en el caso Cifuentes y contaros cómo fue, me gustaría también que fuerais pensando preguntas, porque no quiero hablar poco y responder mucho. Quería contaros que ya podéis ser periodistas, ¿no? No sé si lo sabíais, pero ya podéis ser periodistas. No hay nada que os impida ser hoy, esta tarde, desde hoy, periodistas. Porque no pedimos, en las redacciones no pedimos los títulos, porque no tenéis que haber demostrado nada antes, ¿no? Si venís con una buena noticia, una buena historia a un medio, se va a publicar. Si es una noticia, se va a publicar, ¿no? Siempre que hagáis bien vuestro trabajo. Pero no hay nada que os impida ser periodistas. En ese sentido, os quería animar a utilizar el portal de transparencia, de donde en el diario.es sacamos cantidades de noticias, ¿no? Muchas de las noticias que hemos sacado, por ejemplo, de Billy el Niño, del Valle de los Caídos, son noticias que salen de una pregunta a un lugar público que vosotros también podéis preguntar, ¿no? Yo pregunté con el tema del Valle de los Caídos, por ejemplo, pregunté a Patrimonio cuánto dinero invertía en el Valle de los Caídos. Me contestó que no me lo podía decir porque no lo tenían recopilado. Hay que pelear, claro, lo recurrí al Consejo de Transparencia, que me dio la razón, que le dijo a Patrimonio que me lo tenía que dar, que no me lo dio, que volví a preguntar, que volví al Consejo de Transparencia. Bueno, después de 6 o 7 meses, Patrimonio, yo creo que un poco hartos, o sea, pensaron, vamos a darle ya a esta pesada la información, porque es que va a seguir, y me dieron toda la información en la que se reveló que en el Valle de los Caídos, por ejemplo, la Iglesia no paga absolutamente nada, todo lo pagamos nosotros, las velas de la misa, el incienso, las reparaciones y las goteras, los trajes de los monjes, las pelotas con las que juegan los niños de la escolanía, los libros de la biblioteca, todo, absolutamente todo, lo pagamos nosotros, ¿no? ¿Qué lección se puede sacar de aquí? Pues que podéis ser periodistas ya, pero que vais a tener que pelear, porque el poder normalmente no tiene ninguna ganas de tener periodistas preguntando cerca. Esto es justamente lo que nos pasó en el caso Cifuentes, ¿no? Recibimos una información en la que se veía un expediente de una alumna, que es Cristina Cifuentes Cuencas, CCC, que la llamábamos a partir de ese momento, en la que se veía que había dos notas, en ese momento pensábamos que dos, luego supimos que todo el máster fue mentira, ¿no? Había dos notas que habían cambiado su calificación de no presentado a presentado sin que hubiera mediado ninguna matrícula nueva y ningún examen, ¿no? Fijaos cómo somos los periodistas y en qué mundo vivimos, que lo primero que hicimos, diréis, pues igual llamasteis a la propia Cifuentes. No, no, a los primeros que llamamos fueron a nuestros abogados.
hicimos una reunión porque sabíamos, bueno, yo la verdad que en ese momento no sabía que me iba a poner dos querellas, ¿no? Pensábamos que iba a poner una demanda civil porque conocíamos que ella normalmente tenía esa táctica, ¿no? Y me acuerdo que en aquella reunión de los abogados que estuvieron viendo los papeles y concluyeron que el derecho a la información primaba sobre el posible derecho a la intimidad de ella, pues nos dijeron que estuviéramos preparados, aparte de para querellas o demandas, sobre todo demandas, que estuviéramos preparados, nos preguntaron si creíamos que iban a falsificar algo o tal, ¿no? Yo en ese momento, muy ingenuamente, me reí, ¿no? Dije, hombre, ¿cómo van a falsificar si hablamos de una universidad pública, ¿no? Esto es imposible y tal. Pues sí, falsificaron. Nos pusieron no una demanda, sino dos querellas personales por las que nos pide 5 años de prisión, que fue sorprendentemente admitida a trámite por la instancia judicial, ¿no? Porque, como sabéis, todo está conectado. Y esa fue la primera llamada que hicimos a nuestros abogados, ¿no? Un periodista vive en ese ecosistema en el que no solo el poderoso o el sistema intenta hacerle desistir, sino que si no desiste, le castiga o le intenta castigar, ¿no? Lo que vivimos en esos 35 días fue un intento coral y colectivo del entorno de Cifuentes de hacernos desistir. Claro, nosotros no desistimos porque a la vez que publicábamos hacíamos socios, ¿no? Y nos replicaban otros medios y ganábamos prestigio y nos llamaban de las teles. Pero imaginaos que si en vez del diario.es y Cristina Cifuentes hubiera sido un diputado de la región de Murcia y que estuviera sido publicado por un freelance que trabaja para La Verdad de Murcia, supongamos, ¿no? ¿Creéis que hubiera llegado este caso hasta el final? Pues yo creo que no. Yo, si fuera freelance y mi jefe no me pagara los abogados, tendría serias dificultades, ¿no? No habría seguido con la misma tranquilidad con la que seguí, sabiendo que estaba cubierta por un seguro de responsabilidad civil que tenemos los medios, precisamente para estas demandas, y sabiendo que me estaban pagando los abogados y que mi medio me respaldaba, ¿no? Así juega el poder, ¿no? Y lo que hicimos fue llamar el día de antes de la publicación. Pensamos que lo mejor sería llamar rápidamente a todos y cada uno de los implicados, ¿no? A la funcionaria que cambió la nota, a Cristina Cifuentes, a sus profesores, porque temíamos, como así fue, que se iban a poner de acuerdo, ¿no? A la tercera llamada yo ya noté que el catedrático con el que estaba hablando sabía de lo que le estaba hablando, ¿no? Porque ya se habían puesto de acuerdo y estaban generando la coartada común. Lo que pasa es que había tantos implicados en el asunto que empezaron a dar coartadas incoherentes, ¿no? Y empezó la gran mentira del caso Cifuentes, que en mi opinión siempre he pensado que no es nuestro caso, es que el caso lo montaron ellos con las mentiras, las falsificaciones, el no me voy, me quedo, todas estas cosas, ¿no? Realmente si yo hubiera salido hubiera dicho, mira, perdonad, pero sí, he recibido un trato de favor, no fui a clase, ¿no? Yo creo que nos habría absolutamente laminado, ¿no? Y no sé dónde estaríamos hoy, igual incluso había ganado la querella. Este fue un periodismo el que se llama de filtración, y se llama así de una manera, a veces me sorprende, no sé si os ha pasado, ¿no? Pero me sorprende porque a veces se utiliza el periodismo de filtración como si fuera un demérito, ¿no? Grande, el caso por antonomasia del periodismo, que es el Watergate, fue periodismo de filtración, ¿no? Es muy difícil que yo, si me hubiera ocurrido que Cristina Cifuentes tenía un máster que no cursó y que además hubiera podido acceder a esa información. O sea, es imposible, siempre hay que contar con fuentes, ¿no? Y las fuentes siempre son interesadas. Hay gente que tiene un interés personal por hundir a otra persona. Hay gente que se siente agraviada porque le han puesto encima un jefe que considera que es una injusticia. Hay gente que es justiciera y que sabe algo y no se resiste y quiere hacerlo ver, ¿no? Pero después de un periodismo de filtración siempre hay un periodismo de investigación. Nosotros, si hubiéramos recibido ese papel y lo hubiéramos publicado, ahí había acabado la historia, ¿no? Seguimos investigando. Ella mentía y nosotros investigábamos. Y lo que en origen fue un periodismo de filtración se convirtió en un trabajo periodístico de investigación, ¿no? El caso de Pablo Casado fue, yo llamaría, periodismo de bocazas, porque fue él solo el que nos dio la pista de que también era un fake su máster, ¿no? Nosotros sabíamos que había cursado el mismo máster, él también lo sabía y tuvo 15 días para prepararse. Y cuando llamé a su jefe de prensa y le dije, quiero hablar con Pablo Casado de su máster, sabía perfectamente de lo que estaba hablando y me dijo, es que está en Sevilla, ¿no? Por favor, aguántalo hasta el lunes, es que está en la convención del PP, en aquella que ovacionaron a Cifuentes.
el lunes te va a enseñar todos los papeles y tal, ¿no? Nosotros estábamos tan ocupados con Cifuentes en ese momento que el lunes se nos adelantó El País y publicó la primera entrega de que Pablo Casado tenía este máster y que no había sabido responder muy bien al País cómo se lo había sacado, ¿no? Pero en su rueda de prensa Pablo Casado dijo, y aquí viene lo que os digo, ¿no? De dar por saco al poder, básicamente, de insistir. Dijo que estaba tan seguro de lo que había hecho que invitaba a cualquier periodista a acudir a su despacho, ¿no? A ver todo esto. Y dijimos, pues estupendo, pues vamos a ir, ¿no? Y fuimos un colega y yo a su despacho y él solo, a nuestras preguntas, se metió en el lío que reveló que él tampoco había hecho el máster. Porque le preguntó Gonzalo, mi compañero, que quiénes eran sus profesores, ¿no? Él ya sabía que nosotros, nuestra táctica era tirar de alumnos y profesores que acababan, por sus incongruencias, acababan por revelar que todo era mentira, ¿no? Y él no nos lo quería decir, no, bueno, es que hace muchos años y tal, ¿no? Bueno, pero algún nombre te acordarás. Y entonces dijo, no me acuerdo de ninguno porque nunca jamás conocí a ninguno, ¿no? Lo podíamos haber dejado ahí, era un poco raro, ¿no? Vosotros imagino que algún profesor de los vuestros conoceréis, alguno, ¿no? Uno. Y entonces mi compañero muy hábilmente le preguntó, fijaros, sé que con una pregunta se puede hacer periodismo de investigación, una pregunta muy sencilla, ¿no? Le dijo, y entonces Pablo, si no conociste a ninguno de tus profesores, ¿a quién les entregaste en mano los cuatro trabajos que hiciste? Y claro, se quedó callado y dijo, pues los dejé en un despacho. ¿Un despacho de quién, no? ¿Dónde? Un despacho que había ahí, subes una escalera, y me miraba a mí, ¿no?, como buscando mi complicidad. ¿Sabes? Cuando entras en Vicálvaro, tú subes una escalera y hay un despacho, y yo le miraba sin hacer ningún gesto, ¿no?, porque yo qué sé qué despacho era ese, ¿no? Y tampoco le quería ayudar, por otra parte. Bueno, pues ahí él solo se reveló que no había hecho el máster, ¿no? Ese fue el segundo tipo de periodismo de investigación. Investigación en el que el propio investigado te da la pista. Y el tercero fue un periodismo de investigación por LinkedIn. Fijaos que, por eso os digo, podéis ser periodistas también. Nosotros supimos que Carmen Montón tenía el mismo máster. Lo supimos porque se lo habían preguntado en las Cortes Valencianas. Era más o menos conocido, no era el mismo máster, era un máster de género en el mismo instituto. Y OK Diario, que genera risa solo pronunciar su nombre. OK Diario publicó, sin haber hecho un trabajo de investigación, pero sí publicó que Carmen Montón había conseguido su título en el mismo instituto que Cifuentes y Casado, ¿no? Y ahí lo dejó. Esto fue antes de verano. Yo lo leí, era verano, estábamos muy quemados del caso Cifuentes y el caso Casado, que el Supremo tiró abajo todo el caso y dejó abiertas las causas de malversación y la nuestra, por las que seguimos imputados. Habían sido días de trabajar, bueno, pues yo llegaba a la 1 o las 2 de la mañana a casa, todos dormíamos muy poco y tal, y bueno, dimos por concluido antes de verano el caso máster, ¿no? Pero yo tenía en la cabeza que había una política, ¿no?, de muy alta relevancia, que seguramente, conociendo ya el modus operandi de este instituto, seguramente también se había sacado el máster irregularmente, ¿no? Entonces, en septiembre tuve una comida, comimos Ignacio Escolar y yo tomamos la decisión de que no podíamos dejar pasar. Nosotros somos un medio progresista, no somos de ningún partido, ¿no? No apoyamos a ningún partido, pero obviamente somos un medio progresista cuyas políticas encajan más con unas políticas de izquierdas como las de Carmen Montón que con las políticas de derechas, ¿no? Pero después de un debate bastante intenso concluimos los dos con mucha claridad que no, aunque sus políticas nos gustaran, no podíamos consentir no investigar un máster sabiendo que éramos los únicos que lo podíamos hacer porque teníamos las herramientas para hacerlo. Lo habíamos hecho dos veces, conocíamos, teníamos fuentes. Teníamos una cosa que el resto de medios siguió teniendo, ¿no? El resto de medios, imagino que vosotros incluso también, y mucha parte de la sociedad, era incrédulo. Porque es que yo misma cuando publiqué que había sacado un máster con notas falsificadas, a mí misma me parecía increíble. Pero como nosotros ya conocíamos que lo que pasaba en nuestra universidad, aunque fuera increíble, era muchas veces verdad, no teníamos prejuicios a la hora de investigar y teníamos sobre todo algunos hilos de los que tirar, ¿no? Decidimos investigar el máster de Carmen Montón con el bloqueo total de la universidad y de la propia
clase política que cuando decide que estás investigando algo que no le gusta, se alinean todos perfectamente y no te dejan pasar de un punto. Y dijimos, bueno, solo nos quedan los alumnos, ¿no?, que son los más sinceros de esta historia. Y empezamos a buscar en LinkedIn. Encontramos alumnos que nos definieron cómo era ese máster, que nos confirmaron que ella jamás fue. Y Carmen cometió el mismo error que Pablo Casado. Nos invitó a su despacho a enseñarnos toda la documentación. Nos recibieron una mesa gigante en la que había miles de papeles, y nos quiso inundar con papeles. Esto está, esto es cuando realmente no había ninguno que valiera la pena. Y otra vez una pregunta clave, en este caso de Laura Galaup, y le dijo, Carmen, ¿dónde estudiaste este máster? ¿En qué campus? Y entonces empezó a hacerse un lío en Móstoles, en Getafe. No, era también, era un sitio muy feo, ¿no? Era un sitio, tenía una rotonda. Sí, entrabas así, subías un piso y tal, ¿no? Voy a hacer una llamada, es que no me acuerdo y tal. Bueno, ahí empezó la mentira. Luego empezó a decir que había empezado en septiembre, luego en octubre, luego en noviembre, luego que había empezado en enero. En fin, la volvimos a pillar, ¿no? Y volvimos a publicar otro caso máster. Hemos tenido otros, os tengo que decir, no os puedo decir de quién, pero no los hemos publicado porque no teníamos las pruebas, aunque sí la certeza, pero no las pruebas periodísticas de que había sido así, ¿no? Uno de ellos afecta a una persona muy conocida del ámbito de las artes y otro a un dirigente, actual dirigente del PP, muy relevante, pero bueno, nos llegaron muchas pistas esos días. Estas dos yo creo que eran ciertas, pero como nunca lo pudimos acreditar, pues os quedaréis sin saberlo. Realmente el periodismo de investigación es mucho más aburrido de lo que os pueda parecer, ¿no? El resultado del caso Cifuentes es el resultado casi de un milagro, es una cuestión de suerte mezclada con un grupo de periodistas muy implicados, con un medio valiente que no duda. De hecho, yo a Ignacio muchas veces le tenía que decir, frena, Nacho, porque vas muy embalado. Es muy valiente y esto es muy raro, porque él sabía que esto tiene un coste político importantísimo en publicidad, en reputación y en relaciones, ¿no? Pero siguió adelante sin ningún temor y es fruto, pues, básicamente eso, ¿no? De una especie de casualidad con trabajo periodístico, con valentía de un grupo y de un medio que no está financiado, afortunadamente, ni por el PP ni por Cristina Cifuentes, que sí que nos financiaba, ¿eh? Nos ponía publicidad institucional básica, no sé cuánto, pero vamos, que se ha mantenido esa publicidad. Y básicamente ese sería un poco un resumen en lo que, y ahora pasamos a las preguntas, ¿qué tienen en común estos políticos de la izquierda y la derecha, ¿no? Pues tienen en común que son humanos y la primera reacción es yo no he sido, la segunda reacción es tú estás mintiendo y utilizar todo el poder que tengan para reforzar la idea de que tú vas a por ellos, de que son sus enemigos a través de ti, que te están utilizando, pero claro, no cuentan con que el periodista, igual que el político, su gran capital, su único capital, no es el dinero, no os vais a forrar en esto, siento deciroslo, pero el único capital que podéis acumular no son euros, sino que es la credibilidad. Y cuando un político te dice que estás mintiendo, si lo aceptas y no peleas, pues te tienes que ir del país o te tienes que dedicar a otra cosa que no sea el periodismo. Como no podíamos consentirlo, porque somos un medio muy joven y muy pequeño, teníamos que pelear por nuestra credibilidad. Era la suya o la nuestra, ¿no? Afortunadamente, ganamos nosotros después de 35 días y quiero recordar, después de que muchos grandes medios de este país titularan cosas como Cristina Cifuentes defiende con papeles que sí cursó el máster. O sea, que estábamos una pequeña semilla periodística, un pequeño grupo de periodistas peleando contra los micrófonos y el establishment, las instituciones, los políticos, como por ejemplo el portavoz del gobierno de aquel entonces, que salió a decir que estábamos mintiendo, y todo eso que fue apasionante y que fue un desgaste también para todos, ha sido, yo creo que para todos nosotros, y creo que para la profesión en general, que nos hemos unido todos, la absoluta confirmación de que el periodismo, cuando se ejerce, y no se ejerce el marketing, ni la publicidad, ni las relaciones públicas, sino el periodismo contra el poder, el periodismo para desvelar lo que alguien no quiere que sea desvelado, no solo sirve, sino que es básicamente, y sois y seréis básicamente, un pilar fundamental de nuestra democracia.
Moltes gràcies, Raquel, perquè ha sigut concisa, breu, directa, i ara la part més interessant, les vostres intervencions, preguntes, ja n'hi ha un micro que el té Dolors per ahir. Per favor, les persones que vulguin intervindre, alceu el braç, vos acostem el micro i Raquel contesta. Hola, buenos días. Primero, agradecerte que has venido a nuestra facultad. Y mi nombre es Débora, yo no soy de periodismo, lo siento, pero soy de filología inglesa y antes pues tenía esa pasión por el periodismo, pensaba que iba a estudiar periodismo, pero al final pues hice filología inglesa, pero aún así decidí no rendirme y a mí me gusta publicar artículos de opinión, etcétera, etcétera. Entonces, siendo tan joven, me gustaría preguntarte si tú, como periodista ya bien establecida, nos podrías dar algún tip o algún consejo de cómo publicar artículos de opinión en periódicos, como decir, más grandes o mejor establecidos en España, como por ejemplo el País o de estos los grandes, por así decirlo. Porque claro, seguro que has pasado también por esa época. Y bueno, esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, normalmente los medios buscan, bueno, esto es un poco la espiral del silencio, ¿no? Pero inversa. Cuanto más conocida es la persona, pues obviamente más ofertas tiene, ¿no? ¿Y cómo te visibilizas como una opinadora? Pues yo creo que siendo experto en algo, siendo experta o experto y también teniendo argumentos, ¿no? Porque es verdad que el nivel de opinión muchas veces hay de todo, claramente, pero muchas veces se busca más ideología, ¿no?, que argumentación. Yo creo que la mejor manera que tendrías para publicar opinión sería dirigirte al jefe de opinión de cada medio, pero sobre todo yo creo que la clave sería tener las herramientas para hacer una opinión, no digo innovadora, porque a veces la innovación puede ser un valor de segunda clase, ¿no? Innovación, pero tiene que haber calidad, ¿no? Para que haya calidad, pues tienes que tener una argumentación de calidad, porque tu pensamiento lo es o porque eres experta en alguna materia y puedes aportar una argumentación diferente, ¿no? Yo creo que esa sería la única manera así más directa de romper esa barrera. Lo que pasa es que los medios muchas veces buscan a la persona conocida porque luego eso les da a su vez más visibilidad y tal, ¿no? Yo creo que hemos abusado mucho, sobre todo en prensa escrita, ¿no?, o en webs escritas, de personas conocidas solo por el hecho de serlo, ¿no?, y dejamos un poco de lado argumentaciones. También es verdad que vivimos un momento, no en el periodismo en general, muy rápido, ¿no?, y las argumentaciones profundas o complejas pues muchas veces no acaban de encajar en medios de comunicación que están muy pegados a la actualidad. En cualquier caso, deberían ser opiniones para que tengan más oportunidad, que estuvieran pegadas a temas de actualidad, no necesariamente políticos, pero sí de actualidad. A mí me gustaría preguntar que hasta qué punto es importante el modelo de negocio del diario.es con suscripciones para que te permita publicar ese tipo de información tan peligrosa con la relación con el poder, si es ese tipo de modelo con suscriptores lo que te lo permite y si es el modelo que crees que va a triunfar en el futuro y si no lo tuvierais, si hubieseis podido publicarlo. Bueno, yo creo que en nuestro caso tenemos una ventaja que para un periodista es algo, para mí es algo extraordinario. He trabajado en muchos medios antes, pero nunca me ha sucedido lo que me sucede ahora, ¿no? Porque el modelo de negocio del medio en el que trabajo es el mismo, coincide con mi inquietud periodística, ¿no? Y me explico. Normalmente, a muchos medios lo que les sale rentable es no dar noticias. Por ejemplo, tienes grandes anunciantes, bancos y tal, que te meten X cantidad de dinero con la esperanza y realidad, muchas veces, de que las noticias sobre ese banco no van a ser publicadas o al menos van a ser publicadas con amabilidad. Entonces, a muchos medios durante muchos años les ha salido rentable no dar noticias o darlas semiocultas o mejoradas, ¿no? En nuestro modelo de negocio, lo que nos da dinero
es dar noticias, ¿no? Entonces digamos que coincide milagrosamente los objetivos de la ciudadanía, de los periodistas y de la empresa periodística, ¿no? Nosotros los días de Cifuentes tuvimos que contratar a una persona porque no dábamos abasto para coger llamadas de gente que se quería hacer socia, ¿no? Esto no solo te permite dar el tema, sino que te impulsa a darlo, este y los demás, ¿no? En Castilla-La Mancha, en Castilla-León, no sé si lo habéis seguido últimamente, hay una candidata del PP que ha pasado a Ciudadanos, que tiene casos de corrupción por detrás a diestra y siniestra, y somos el único medio de Castilla y León que ha dado esta información, ¿no? Porque somos de los pocos a los que no les financia y les ha financiado esta persona. Y porque tenemos esa bolsa de independencia que son nuestros socios, a los que les gusta que demos información. Gente que sube la cuota o que se suma al proyecto cuando damos noticias de corrupción o noticias que otros no dan, ¿no? Entonces, yo creo que esto ha sido una... No ha sido una casualidad, porque no es casual que un periodista sea el que monta, sea el principal accionista de un medio, ¿no? Ignacio Escolar es el principal accionista del diario.es, es su consejero delegado y es su director. Pero sobre todo, Ignacio es periodista y se revela en las reuniones, ¿no? Le cuesta mucho ponerse la gorra de consejero, de hecho le queda fatal. Siempre decimos, Nacho, no, tú eres periodista, ¿no? Es una persona mucho más de periodismo que de negocios, ¿no? Y eso se ha notado mucho en nuestro día a día como periodistas, porque el director quiere dar noticias y eso se filtra hacia abajo, ¿no? Y nosotros a nuestros equipos les pedimos noticias, a veces incluso de más, ¿no? Porque vienen con reportajes y decimos, no, reportajitos no, noticias, titulares, desvelar cosas que no han sido desveladas, temas de datos, temas del portal de transparencia, queremos información. Y ese es nuestro principal mérito y nuestro principal empuje económico, ¿no? Y por eso podemos dar este tipo de temas. Ignacio, que es más amigo, era más amigo de Cristina Cifuentes que yo, bastante más, tampoco era lo suficientemente amigo, afortunadamente, para que le supiera mal, él me sabe mal, ¿no? Tampoco de montón con quien se llevaba muy bien. Entonces yo creo que esa frontera de no ser amigo de personas que están en el poder, que es una frontera que durante muchas décadas no solo no existía, sino que muchos periodistas han ganado mucho dinero al calor de los políticos, pues esa frontera nos ha permitido dar los tres casos, ¿no? No te digo que no es incómodo a veces, por ejemplo, después del caso Casado hemos comido con él. Pues es incómodo. Sí, hay un momento de incomodidad en una comida de 10 personas, ¿eh? Que, por cierto, sacó él mismo el tema, que le dije, ah, pues me alegro que lo saques, ¿no? Es incómodo, pero es que las relaciones con el poder son y deben ser incómodas. Y sí, nos da dinero sacar información, con lo cual eso nos motiva, aparte de periodísticamente, económicamente, a darlo. Y nuestros anunciantes, los que lo pasan, pero en nuestro medio, son los de publicidad, ¿eh? Porque dicen, es que joder, yo es el primer medio que trabajo que no le puedo convencer al anunciante de que si pone pasta le vamos a tratar mejor, ¿no? Pues es verdad. Y si tenemos una flaqueza, es justamente la flaqueza de los anuncios de grandes anunciantes, porque ellos saben que aunque nos pongan dinero, eso no les asegura un trato VIP, ¿no? Y eso para el departamento de publicidad, la verdad que es una manera de trabajar más incómoda, ¿no? Pero gracias a eso nosotros en la redacción somos más libres. Bueno, Raquel, bueno, yo quería primero agradecerte porque todo el trabajo que habéis hecho nos ha dado alas como estudiantes para creer que otro tipo de periodismo es posible y la verdad que imagino que ha sido emocionante vivirlo, pero leerlo y estar detrás también ha sido muy excitante. Y mi pregunta es, ¿por qué crees tú personalmente que en el caso de ellas, volviendo al caso Máster, en el caso de ellas las dos han caído políticamente y en el caso de él ha salido reforzado, o sea, siendo elegido después en la convención y tal? ¿Cómo lo veías tú personalmente el tema? Gracias. Bueno, yo cuando salí del despacho de Pablo Casado, cuando salimos Gonzalo y yo, él es una persona muy... Creo que hay una parte de su salvavidas es que es una persona que siempre se ha llevado muy bien con los medios de comunicación de derechas y de izquierdas. De hecho, cuando nadie del PP quería hablar con medios de izquierdas, él hablaba y salía y daba la cara, ¿no? Entonces él ya partía con una simpatía generalizada en los medios de comunicación, que eso... El factor humano, muchas veces uno se cree que el periodismo... Luego está el factor humano, ¿no? ¿Me caes bien?
o no me caes bien. Y eso creo que influye bastante a la hora del tratamiento de las noticias, ¿no? Por eso que os decía, si me sabe mal o no me sabe mal. Y yo creo que hay muchos medios de este país con los que Pablo Casado, yo creo que prácticamente todos, y no hablo de OK Diario ni hablo del mundo, hablo del país, hablo de con nosotros mismos, ¿no? Siempre te coge el teléfono, bueno, ahora no me lo coge, la verdad, pero hasta ahora siempre me había cogido el teléfono él personalmente y te contesta mensajes. Tengo un mensaje de él con el caso Casado que me dijo, estoy en Sevilla, perdona, ya me ha dicho Julio, el lunes te cuento lo que quieras. O sea, es un tío, y ya era vicesecretario en aquel entonces, que a los periodistas siempre nos ha contestado, ¿no? Entonces está el factor humano, que es muy importante. Pero yo, es verdad que salí de esa reunión con Gonzalo y salimos un poco secuestrados por él, porque había sido tan simpático y tan tal, que dijimos, a ver, aquí hay algo que huele fatal, pero claro, el tío está a nuestra disposición, tal, y dijimos, bueno, vamos a llamarle y le vamos a decir que jaja, o que muy bien, que muy majo, pero que nosotros vamos a dar esto de los profesores, ¿no? Y que se apañe como pueda. Él tenía ya aspiraciones en ese momento. Lo que pasa es que, sorprendentemente para mí, el día que se anuncia que se abre una pieza, que la jueza eleva al Tribunal Supremo la pieza del caso Casado, ese mismo día, aunque ya se sabía desde el viernes pasado, eso fue un lunes. El viernes él sabía que se elevaba al Supremo. Lo sabía él porque lo sabía yo. Y si yo el viernes anterior sabía que el caso se elevaba al Supremo, obviamente Pablo Casado, que es una persona poderosa, lo sabía también, ¿no? Y sin embargo, él juega, yo creo, apuesta al doble o nada. Y el lunes, antes de que se haga público, horas antes de que se eleva su caso, dice que se presenta a presidir el PP. A mí me pareció, en ese momento, vamos, yo es que he fallado tanto con mis previsiones, que lo puedo decir claramente, es que no he dado ni una, vamos. Yo estaba convencida de que esa jugada no le iba a salir, porque cómo se acaba de dimitir Cristina Cifuentes, van a hacer a Pablo Casado presidente del Partido Popular con un caso pendiente judicial, ¿no? Bueno, pues no solo se presenta, sino que además lo gana, ¿no? Y decae el caso en el Supremo. Él ha tenido la suerte, ha tenido varias suertes. Una caía bien, otra tuvo mucho tiempo mientras estábamos friendo a Cristina Cifuentes para prepararse, y luego sabía que él no sumó en el Congreso del PP. Lo que pasa es que Soraya, o sea, le ayudó Cospedal. Él ganó Soraya en la primera ronda, ¿no? En la ronda de los afiliados. Él gana por el apoyo de María Dolores de Cospedal y le salió perfectamente la jugada, ¿no? Una vez eres presidente del PP, la gente, que su caso todavía seguía pendiente, los medios de comunicación no se atreven contigo, no son tan osados como si no eres presidente del PP. Así que esa época se blindó informativamente, y no sé si os acordáis, pero ya se olvidó su caso hasta que el Supremo se pronunció y dijo que, no obstante, habiendo indicios de trato de favor, no había una causa penal. Es decir, en la opinión del Supremo, no había un delito, aunque sí había habido seguramente un trato de favor. Él es un superviviente y sobrevivió algo que a su compañera Cristina Cifuentes le costó su cargo, ¿no? Porque el aparato no estaba dispuesto a sostener a Cristina Cifuentes y sí estaba dispuesto a sostener a Pablo Casado, presidente del PP. Y yo creo que es eso, no sé si tu pregunta sugería un poco algo sobre machismo posible, ¿no? Que si él se... Yo creo que el factor que fuera un hombre no afectó, sí afectó que fuera presidente del PP. Y sí afectó que muchos medios no estaban dispuestos a arriesgarse con el presidente del PP también, claro. Y sobre todo que el Supremo, al ser aforado, dijo que no se le iba a investigar, ¿no? Esto fue lo que propició que él resurgiera y que, por cierto, eso fue lo que propició que se cerrara todo el caso Cifuentes, Montón, la investigación de los profesores, todo absolutamente se cerró. Incluso se cerró pese a que una alumna fue ante la jueza, una compañera de Casado fue ante la jueza y confesó todo, ¿eh? Le dijo, mira, no me he sacado nada, no he hecho ningún trabajo, me dijeron que no hiciera absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues pese a esa confesión, esa chica tampoco va a ser juzgada ni se le va a quitar el título, por cierto, que mantienen todos los implicados y pueden hacer un doctorado ahora mismo si quieren. Hola, yo quería preguntarte, bueno, gracias por la charla, y yo quería preguntarte cómo hacéis en el diario.es, y más concretamente tú, para ejercer un periodismo equidistante del poder y que va apretándole las tuercas,
pero siendo comprometidos y teniendo una ética profesional acorde a tus valores. No sé cómo gestionáis a la hora de tratar la información. ¿Ser neutral, no ser neutral? Bueno, nosotros yo no diría que somos equidistantes, sinceramente, ¿no? Yo creo que la equidistancia en el periodismo sería muy aburrida, ¿no? Si leyéramos informaciones que reflejan con palabras objetivas que fulanito ha ido a un sitio y ha dicho esto, ¿no? No somos equidistantes, pero no somos partidistas tampoco, ¿no? No somos equidistantes, por ejemplo, en el tema de la igualdad. Nosotros somos feministas, no somos equidistantes, ¿no? Si hay gente que quiere informarse sobre cómo las mujeres le arruinan la vida a los hombres, pues tienen otros medios para informarse, ¿no? Somos ecologistas también, no somos equidistantes, no somos negacionistas ni pensamos que el medio ambiente es algo que, bueno, que tampoco es para tanto, ¿no? No somos equidistantes en nuestros valores. Tampoco somos equidistantes con los desplazados. Nosotros estamos de parte de los que no tienen voz muchas veces, ¿no? No queremos que se deje a nadie atrás, aunque nos cueste y nos suban los impuestos, no queremos que nadie se quede atrás. Entonces, tenemos unos valores editoriales, ¿no? Y en ese sentido sabemos en qué ecosistema estamos y trabajamos en temas que reflejen justamente eso, ¿no? Esos valores que no son equidistantes. Lo que sí es cierto, y creo que el caso Montón además es un paradigma de esto, es que porque seas de Podemos o porque seas del PSOE o porque seas del PP, si tú eres una persona corrupta y nosotros nos enteramos, porque es que a veces no nos enteramos, ¿no? Pues lo vamos a publicar. Mucha gente te afea un poco, claro, es que vais contra el PP, pero los casos del PSOE, pero el ERE de Andalucía, bueno, es que nosotros en Andalucía tenemos a dos personas y desgraciadamente no hemos tenido acceso a esa información. Y hay afortunadamente otros medios que están allí con redacciones de 50 personas y sí han tenido acceso a esa información. Lo importante es que tengamos un panorama periodístico con medios de derechas y con medios de izquierdas, pero que todos hagan periodismo, a ser posible, que no hagan ideología, que no hagan declaraciones, que hagan periodismo y que saquen todos los trapos sucios de todos los partidos políticos, Podemos, PP, PSOE, Ciudadanos y Vox, de todos. Lo que pasa es que, claro, nosotros, por nuestros valores, nos llegan muchas veces las pistas y las informaciones de asuntos que tienen que ver con, pues muchas veces nos ha pasado con el PP, ¿no? O con Vox, también nos llegan muchas pistas. Bueno, porque hay gente que nos lee y entiende que nosotros, mejor que nadie, lo vamos a hacer. Pero cuando nos ha llegado de Carmen Montón, que ni siquiera nos llegó, fuimos nosotros los que lo leímos en OK Diario, también lo investigamos, ¿no? Obviamente hay muchos temas que desgraciadamente se van a quedar por ahí volando y que nadie va a investigar, porque el periodismo de investigación, como os decía, muchas veces no te lleva a ningún sitio. Hemos estado un mes y pico, dos personas investigando a propósito de los másteres, estas dos personas que os decía, y no hemos llegado a ningún sitio. Y esto a veces pasa, ¿no? O directamente ni te ha llegado la información, con lo cual no puedes ni empezar. Pero la equidistancia yo creo que está bien para las notarías, ¿no? Cuando uno se va a casar o vender el piso, pero para el periodismo no. Buenos días, Raquel. Ante todo, quería darte las gracias por dar una visión tan positiva del periodismo. Yo me llamo Estela y en mi caso particular yo me querría dedicar al periodismo político y me gustaría saber cuáles son las ventajas y las desventajas de dedicarte a algo que amenaza tanto al poder. Bueno, yo, si os digo la verdad, yo odiaba el periodismo político, o sea, no, tampoco lo odiaba, ¿no? Pero siempre he pensado, siempre he sido, me ha gustado más el periodismo social, el periodismo de reportaje, el periodismo de medio plazo, ¿no? Pero, pues mira, la casualidad de la vida, pues me he ido llevando hacia temas más políticos, ¿no? Más de actualidad. Hay mucha gente que vive muy bien haciendo periodismo político, que no incomoda para nada al poder, ¿no? Hay muchos periodistas que siguen a partidos y que se dedican a decir lo que han dicho, a interpretarlo, a sacar titulares, ¿no? Ese periodismo no necesariamente tiene que incomodar al poder. El que incomoda al poder de verdad es el periodismo de investigación o el periodismo político, que se encarga de cosas que no son seguir a un político a un mitin, ¿no? Y ahora, desgraciadamente, en los próximos meses veremos bastante periodismo político de declaración, ¿no? Este periodismo a mí me parece muy poco interesante, muy poco interesante. Creo que los medios, incluido también el mío, ¿no? Creo que dedicamos demasiado tiempo a escuchar lo que dicen, porque lo que dicen no siempre es interesante. Por ejemplo, echo en falta, porque no estamos hablando de la eutanasia en esta campaña electoral, ¿no? Es que se está muriendo la gente mal, queriéndose morir antes.
o por qué estamos hablando del aborto si es una cosa ya superada, ¿no? Me da la impresión a veces que los periodistas somos como perros detrás de huesos que nos lanzan los políticos, ¿no? A mí ese periodismo no me interesa absolutamente nada y afortunadamente no lo he tenido que ejercer. Si me propusieran ejercerlo, me resistiría, ¿no? Porque me aburre mucho. Me aburre mucho porque el tipo de periodismo emotivo que se hace ahora no hay argumento, ¿no? No aprendes con eso. El periodismo que le incomoda a esos políticos que quieren que les persigas con una cámara, pero que no les preguntes, es precisamente el periodismo que pregunta, ¿no? Otro tipo que no necesariamente tiene que ver con esa persona que está dando un meeting, sino, bueno, pues el caso Cifuentes o miles de otros casos de investigación, ¿no? Pues el de los bienes de los ministros, que si tienen sociedades patrimoniales, que si no. Yo creo que ese es el más bonito, es el más ingrato también, por lo que os decía, cuesta mucho tiempo, no siempre tu medio te da la posibilidad de emplear ese tiempo en eso. Y no haces amigos, claro. Y muchas veces no es conocido. De los grandes periodistas de investigación, si os digo sus nombres, no sabéis quién son. ¿No? No salen en la tele, están ahí cruzando tablas de Excel y tal. Pero ese es el... A mí es el que me parece más interesante. O sea, que te animo a que lo hagas. El periodismo de investigación para personas como vosotros en formación puede ser, como os decía, el portal de transparencia en el que ya podéis desde hoy empezar a preguntar cuánto se gasta el gobierno en no sé qué cosa, cuánto ha invertido en otra cosa, a quién ha recibido en la agenda en los últimos, yo qué sé, pues al conseller de Agricultura, que ahora mismo no sé si lo hay, pero bueno, el que se encargue del maltrato animal, por ejemplo, pues cuántas veces ha recibido a lobbies taurinos, ¿no? Hay muchas preguntas que también os podéis hacer al leer los medios y las dudas que os surjan, preguntarlos. Ese es periodismo político, en mi opinión, bien entendido, ¿no? El otro es periodismo de seguimiento de políticos, que no es tan divertido. Es muy fácil también de hacer, también te lo digo. Hola, Raquel. Bueno, pues yo creo que ahora hay un debate bastante abierto, que lo hemos tratado en clase, sobre el tratamiento de Vox por parte de los medios de comunicación. Y yo creo que en la redacción del diario.es seguro que os lo habéis cuestionado. Entonces, me gustaría saber tu opinión y cómo lo hacéis en el diario.es, porque yo creo que a veces es contraproducente. Creo que se informa, pero que al fin y al cabo se le está dando, por así decirlo, como propaganda y dándole más voz que a lo mejor a otras cuestiones que son bastante más importantes, como tú lo has dicho antes, como el tema de la eutanasia o otras cuestiones. Gracias. Pues mira, ese tema, la verdad que está ahora mismo, yo creo que en todas las redacciones, en la del diario.es, sin duda, ¿no? Yo creo que en el diario lo hemos empezado haciendo mal. Recuerdo un día que en el adelanto, que son las noticias que van antes para nuestros socios, pues no sé, no recuerdo, pero igual había 12 o 13 noticias de Vox, ¿no? Esto es una barbaridad, es una barbaridad. Dicho eso, que la intensidad, creo que todo, bueno, todos no, en el diario creo que a veces nos hemos equivocado, creo que hay que hablar de Vox, porque es un partido, que te guste más o menos, es un partido constitucional, ¿no? No solo es constitucional, sino que ahora tiene representación parlamentaria y la va a tener en las próximas elecciones, más o menos. Y hay que hablar de ellos, porque seducen a una parte de la sociedad, porque son un actor más. Entonces, si existen y son legales, hay que tratarlos como un partido más, ¿no? Ahora bien, el dilema está en que como tienen una propensión preocupante a dar datos falsos que les ayudan a poner sobre la mesa temas de los que ya no se hablaba o que se daban por superados, por ejemplo, la violencia de género, ¿no? Han conseguido cuestionarla a través de declaraciones sin argumento y con datos falsos, ¿no? Claro, en el diario nos preguntamos, ¿tenemos que dejarlo pasar? No debemos dejarlo pasar, ¿no? Nuestra misión como medio no es solo sacar noticias nuevas, sino también informar a la sociedad o evitar su desinformación. Ahora bien, los algoritmos, los famosos algoritmos, especialmente el de Twitter, más que el de Facebook, tiene un sistema que cuando tú desmientes a Vox y citas el enlace en el que habían dicho la mentira y tú los desmientes y lo tuiteas, desgraciadamente les das una relevancia por los seguidores del diario, como tenemos muchos, nosotros, El País y quien sea, ¿no? Pues ese tuit se coloca inmediatamente arriba para muchísimos de vuestros perfiles de Twitter, cuando no lo tienes cronológico, cuando lo tienes por relevancia, ¿no? Entonces, queriendo desmentir algo, les multiplicamos la relevancia a los medios que les estamos desmintiendo.
Y esto efectivamente es un dilema que habrá que resolver compensando con lo cuantitativo. O sea, ¿hay que desmentirles? Sí. ¿Hay que hablar de ellos? Sí. Pero quizá no tanto como lo hacíamos. Esto pasó también con Podemos. No sé si os acordáis, pero alguna encuesta electoral a Podemos y a Ciudadanos les dio como primera fuerza política en España. O sea, es que también somos un poco de lo último que llega, ¿no? Y ahora parece que Vox va a gobernar y tal. Bueno, Vox ha entrado, es un fenómeno nuevo que a los periodistas nos encanta y a los tertulianos también, hablar de las cosas nuevas que parecen que han irrumpido, pero esto se rebajará como se rebajó Podemos, como se rebajó Ciudadanos, ¿no? Pero sí, tienes razón que tenemos que hacer una reflexión de cuánto les estamos nosotros mismos empujando a darse a conocer. Sí, buenas. En primer lugar, agradecerte que estés hoy aquí y por tu labor en el mundo del periodismo. Mi pregunta era, volviendo al caso del máster de Cristina Cifuentes, en concreto la declaración que tuvisteis que hacer en los juzgados, Ignacio Escolar y tú, a raíz de la querella interpuesta por la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Me sorprendió, o quería saber cómo visteis vosotros o tú, esa insistencia, supongo que por parte de la defensa de Cifuentes normal, pero esa insistencia por parte de la Fiscalía a que revelaseis la identidad de las fuentes, porque a mí personalmente me sorprende que esa insistencia y ese objetivo de intentar sí, revelar el origen de las fuentes, que es un derecho constitucionalmente protegido. ¿Cómo lo viste tú esa insistencia por parte sobre todo de la Fiscalía? Bueno, es una pregunta muy interesante porque cuando hablamos de la protección de las fuentes, mucha gente se cree que esto es una cosa de periodistas, ¿no? Ah, los periodistas con sus cosas y sus fuentes y tal. Bueno, lo que asegura la privacidad de las fuentes y el secreto de las fuentes no es una ventaja para un periodista, está recogido en la Constitución como secreto profesional, en el artículo 20, precisamente para asegurar que los ciudadanos puedan tener acceso a una información veraz. ¿Por qué? Porque si la fuente piensa que le van a empurar por hablar con un periodista, pues no va a hablar, ¿no? Solo los muy comprometidos, muy valientes, muy héroes o muy chiflados, ¿no? Que también los hay, que les da igual todo o que no tienen familias o hipotecas o que, bueno, se atreven a hacerlo, ¿no? Pero no se le puede pedir a todo el mundo que sea un héroe, ¿no? Yo misma, en el caso de Cifuentes, me he preguntado si yo me habría atrevido a poner en riesgo todo por sacar a la luz algo así. No tengo la respuesta. Me temo que igual no. Me temo que igual no. Entonces, no nos podemos pedir heroicidad a nuestros funcionarios y a nuestros ciudadanos, ¿no? Pero sí le podemos pedir al establishment, al poder, que los proteja en caso de que lo hagan, ¿no? Que no acaben en la cárcel, que no acaben imputados. Junto a nosotros, por cierto, hay imputado un profesor de universidad, que lo tiene bastante peor que nosotros, porque nosotros tarde o temprano creo que nos desimputarán por este secreto profesional, ¿no? Entonces, durante el caso Cifuentes y en el caso Montón, que también hubo un desagradable acontecimiento con las fuentes, realmente yo me volví un poco paranoide, ¿no? Porque ahora es verdad que Cifuentes pues ya no es nadie, pero os quería recordar que no era solo la presidenta de la Comunidad de Madrid, era una de las candidatas que sonaban para suceder a Mariano Rajoy, ¿no? Un gobierno del PP que estaba todavía en el gobierno de España. Entonces nos volvimos un poco paranoides porque conocemos que ha habido escuchas anteriormente, que la policía, la que llaman policía política de Madrid, estuvo al servicio de Esperanza Aguirre precisamente contra Cifuentes. No teníamos la certeza de que no lo estuviera ahora con Cifuentes contra nosotros, ¿no? Si nos estarían escuchando las conversaciones. Puede sonar muy peliculero, pero esto ha sucedido en la historia de España, vamos, podría haber sido. Nos pasamos todos a una aplicación que se llama Signal, solo hablábamos por Signal porque está cifrada, no te escuchan aunque hables. Cambiamos y reforzamos nuestras contraseñas de correo. Hubo incluso quien asegura que tuvo seguimiento policial. Todo esto lo hacen, si es que lo hicieron, para obtener información de lo que vas a sacar y adelantarse, ¿no? Lo que vas a publicar. Y también, cuando hay un caso judicial, como lo ha habido, blanquear información que tienen obtenida ilegalmente. Este es el sistema por el que se utilizan las escuchas, ¿no? Yo te escucho a ti, imagínate, me escuchan a mí decir que mi fuente es Pepe, ellos ya lo saben, buscan a Pepe, encuentran la conexión y son tan listos que lo han descubierto ellos solos, ¿no? Bueno, pues no, lo han descubierto porque nos han escuchado. No quiero decir que haya pasado, ¿eh? Digo que este sistema funciona así.
Lo que nos pasó es que nos volvimos mucho más cautelosos y paranoides con este asunto porque nos dimos cuenta que iban a por todos nosotros. O sea, no era una cosa de... Yo, cuando ella dijo que se querellaba, sinceramente me lo tomé a broma. Dije, no se va a atrever porque ella sabe mejor que yo que ella no hizo ese máster, ¿no? Bueno, no solo se atrevió, sino que puso dos. Entonces, cuando ves que va en serio y cuando todos nos decían, no, pero no la va a poner, y la puso, ¿no? No, pero no se va a admitir, y se admitió. No, pero nos van a imputar, y nos imputaron. Pero, hombre, nos van a llamar a declarar, y nos llamaron, ¿no? Y cuando ves que todo eso pasa, te das cuenta que tú estás muy expuesto, pero tus fuentes lo están más, porque no son periodistas y no les protege el secreto profesional, ¿no? Yo fui al juzgado ese día con ciertos nervios, tengo que decir. Yo iba muy chulita, pero claro, luego llegas allí, te ves a un juez que te ha hablado de usted, que te lee tus derechos, ¿no? Y un fiscal y tal. Y ya pues la chulería pues se te va bajando un poco, ¿no? Y bueno, me sorprendieron varias cosas. Una, que el juez no limitara ese tipo de preguntas sobre las fuentes. Y dos, que la fiscalía, que también me debe representar a mí, insistiera tanto en darme... No, es que nos daban nombres de personas. ¿Conoces a tal? No, o sea, yo no le decía ni que sí ni que no, le decía que no iba a contestar. Y a tal, ya tal, nos leían, pues yo qué sé, 5 o 6 nombres nos leyeron, ¿no? Para saber si los conocíamos. Iban a pillar. Pese a que tanto Ignacio como yo, desde el primer momento habíamos dicho que íbamos a contestar a todo, a excepción de lo relacionado con cómo habíamos obtenido esa información o quién nos la había dado, ¿no? Bueno, pues eso no se respetó en esa sala, desgraciadamente. Tampoco el juez hizo que se respetara, no prohibió seguir preguntando en ese aspecto. La abogada de Cifuentes, que fue con la que apareció el otro día, por cierto, la conozco, con la que apareció en la Comisión de Investigación de la Comunidad de Madrid, insistió mucho más, cosa que es más lógico en su caso, y salimos de allí pues, con la sensación de que el secreto profesional consagrado en el artículo 20 de la Constitución pues no había sido respetado, ¿no? Pero una vez más os lo digo, cuando el sistema decide, uno se siente un pequeño grano de arena vulnerable a merced de lo que quiera el juez, Cristina Cifuentes, la abogada, la fiscalía, y seguimos imputados, ¿no? Y es muy sorprendente, pero lo de las fuentes, realmente creo que en este país te hace falta, que creo que en la Comunidad Valenciana lo hay, un estatuto de protección a las personas valientes que se atreven a denunciar cosas, ¿no? Que por lo menos sepan que no les va a pasar nada, que no se van a quedar sin trabajo, que no les van a perseguir, que no van a acabar mal, como han acabado muchos, ¿no? Son héroes, pero han acabado mal, han acabado con problemas laborales, con problemas económicos, con problemas psicológicos, y eso no se puede consentir. En el caso de Carmen Montón, sin poderos decir exactamente lo que pasó, precisamente por la protección de las fuentes, en el momento que estaba dimitiendo, y esto la verdad que no lo he contado nunca, ¿no? Pero yo estaba llorando en una sala con un compañero, ¿no? Porque le había complicado la vida mucho a una persona que me ayudó y que se desveló quién era, ¿no? Y eso es el sentimiento agridulce del periodista. Es gente que te ayuda a que se conozca la verdad, que te ayuda a darte la gloria, además, profesional, ¿no? Y que por el camino se quedan algunos castigados por haber ejercido, en mi opinión, lo que debían hacer, ¿no? Su derecho y su deber ciudadano. Y esto, con esto tratamos. Vale, siguiendo con el caso Cifuentes, no quiero que suene muy repetitivo, pero tú, el... Se me ha ido, espera. Ah, sí, vale. ¿No te frustró, después de todo el trabajo que hicisteis, que ella dimitiera por un vídeo que salió de... Bueno, la procedencia es bastante... No sé de dónde crees que viene ese vídeo, o si te frustró eso como persona, en plan, después de todo el trabajazo, de decir, joder, ahora tiene que caer por esto, es como, a ver, por un cúmulo de cosas, ¿no? Pero, ¿cómo lo viviste tú eso, lo del vídeo, las cremas? Bueno, yo creo que hay mucha leyenda respecto al origen de ese vídeo, ¿no? Nos gustaría que viniera de sus enemigos más profundos y tal. Bueno, yo no, realmente no sé de dónde viene, o sea, que lo que os puedo decir es que es más especulativo que realidad, ¿no? Tened en cuenta que la Comunidad de Madrid está en manos del PP desde hace muchísimos años y hay mucha gente del mundo de la empresa también que tenía mucho interés de que no cayera la Comunidad de Madrid a manos del PP. Y en ese momento había una moción de censura presentada. O sea, ella en algún momento dado, no sé cómo lo consigue, pero convence a Mariano Rajoy de que lo mejor es que ella dimita
que se pierda la Comunidad de Madrid y al año siguiente se presenta y ella, víctima de una conspiración y libre de cargos, la recupera. Y en un momento dado esa teoría política parece que encaja y que incluso Mariano Rajoy va a consentir que se pierda durante un año la Comunidad de Madrid. Tened en cuenta la cantidad de contratas, empresas, empleados que trabajan para la Comunidad de Madrid del PP, ¿no? Que cayera la comunidad hacía caer los intereses de muchísimas personas, intereses millonarios algunos y otros salariales simplemente. Yo creo que ya tenía en contra a mucha gente, tenía en contra a mucha gente porque mucha gente prefería que dimitiera ella y que siguiera el PP a que cambiara el gobierno. Y cuando tienes tanta gente en contra, yo creo que en ese contexto, no solo el político, sino también el económico y empresarial, en ese contexto surge ese vídeo, ¿no? Es un vídeo para que el PP no pierda la Comunidad de Madrid, básicamente. Y respecto a cómo me siento, pues sinceramente me dio casi igual, ¿no? Yo, para mí, el caso Cifuentes acabó mucho antes, acabó cuando el rector anuncia que eleva el caso a la Fiscalía, porque es la primera vez en 20 días que una institución nos da la razón, ¿no? Después de haber sido acosados y hostigados por medios de comunicación, por Cristina Cifuentes, por colegas suyos, y por primera vez una institución pública dice los del diario tenían razón, ¿no? Y para mí el descanso del caso Cifuentes empieza ahí, o sea, es que se ha reconocido institucionalmente una verdad. A partir de lo que pasa ahí, bueno, lo del vídeo, me parece lamentable, la verdad, me parece humillante personalmente, ¿no? Creo que era mucho más importante el máster que las cremas. También es muy revelador de que a Mariano Rajoy no, a Mariano Rajoy le pareció mucho más importante las cremas que el máster, ¿no? En ese sentido, creo que simplemente evidencia las prioridades de ese momento del gobierno del PP, pero no lo veo humillante personalmente, creo que sobró. A ella le sobró mucho sufrimiento que se autoinfligió ella misma, pero periodísticamente no lo siento un fracaso para nada. Hola, Raquel. Antes de nada me gustaría agradecerte la charla que nos has dado hoy a nosotras y a nosotros. Antes has dicho una frase, has dicho que ya podemos ser periodistas, que no hay nada que nos impida serlo desde hoy. Y respecto a esto me gustaría preguntarte si crees que hay intrusismo en este oficio, ya que parece que hoy en día cualquiera de nosotras y nosotros puede publicar su opinión a través de, por ejemplo, redes sociales. Nosotras y nosotros como estudiantes de periodismo nos estamos formando especialmente para ejercer esta profesión, que yo considero vocacional. Me gustaría saber cuál consideras tú que es la línea entre contar la verdad al público y hacer periodismo como tal. Es decir, cuando tú ves o lees algo, ¿qué es lo que te hace pensar esto es periodismo? Gracias. Bueno, yo creo que en el periodismo cabe mucha gente, ¿no? Y caben muchos perfiles. Cabe desde una presentadora o un presentador de televisión que lee lo que dice una pantalla que está delante de él. Cabe el que ha ideado eso que está saliendo en la pantalla. Cabe el técnico que está gestionando todo lo que está sucediendo en ese plató. Y en ese sentido no deberíamos enfadarnos, o bueno, cada uno que haga lo que quiera. Vamos, yo no me enfado porque haya gente que ejerza el periodismo de una manera pues menos... con menos investigación, con menos labor periodística detrás, ¿no? Hay quien tiene un perfil mucho más hacia afuera, que le gusta pues salir en la tele, simplemente sería su aspiración periodística, y son grandes comunicadores y son necesarios también, ¿no? A mí el periodismo que me interesa es el periodismo que cuenta cosas, ¿no? No siempre tienen que ser noticias, aunque en mi opinión preferiblemente que lo sean. También puede descubrir realidades que no son noticiosas, que sabemos que existen, y que, bueno, pues se hace un reportaje a una persona en concreto que le pasa algo singular, ¿no? Eso también es periodismo. Yo creo que el hecho de que hoy se pueda publicar todo no quiere decir que todo sea periodismo, o que lo que tú has publicado le interese a alguien, ¿no? Lo que hay que conseguir es publicar cosas que le interesan a las personas. Y en mi opinión, una parte fundamental, no solo que son interesantes porque dan audiencia, sino que además ayudan a la información y a la justicia social, ¿no? Porque para mí el periodismo sin justicia está cojo. Entonces yo creo que cada uno de vosotros tiene que encontrar su camino, ¿no? El que le guste hablar de prensa deportiva, pues le animo a que vaya hacia ese camino. Al que le guste salir en la tele, pues le animo a que lo haga. Y al que le guste investigar
y sacar noticias y revelar realidades y dar voz a los sin voz, pues que lo haga también, ¿no? Y que convivamos todos en armonía. Es cierto que pudiera parecer, y así lo es en algunas ocasiones, que la fama y la gloria se la puede llevar gente simplemente por el hecho de salir en la tele o que, en tu opinión, pueden no merecérselo, ¿no? Bueno, este es el mundo en el que vivimos, pero lo que hay que hacer es encontrar el camino que a ti te hace más feliz, no el que le hace más feliz al otro o el que aparentemente tiene más reconocimiento social, ¿no? Yo creo que al final lo que haces te tiene que gustar, y si es salir en la tele, te animo, y si es inscribirte esta tarde en el portal de transparencia, te animo también. A mí me gustaría preguntarte sobre algo que has comentado en la charla, y es que si somos periodistas freelance o incluso estudiantes de periodismo y queremos publicar algo que la propia persona implicada no quiere que se publique, ¿qué herramientas tenemos o dónde nos podemos cobijar, si es que nos podemos cobijar en algún sitio? Pues esa es la clave, ¿no? La precarización, como en todos los sectores. Lo mejor para un periodista, sobre todo si pretendes publicar temas incómodos, es estar asalariado, ¿no?, en un medio. Es la mejor manera de estar cubierto, porque los medios pagan al año por tener un seguro de responsabilidad civil que te aseguran que no vas a tener que pagar tú, ¿no? Normalmente se denuncia al medio y es responsable civil subsidiario su director, que es el que tiene básicamente el seguro, ¿no? Lo raro, y en este caso el caso Cifuentes es una anomalía, lo raro es presentar querellas contra periodistas en concreto. O sea que a lo largo de tu vida es muy improbable que te encuentres con que te denuncian a ti personalmente. Normalmente te denuncian al medio donde tú has publicado esto. Yo te animaría, claro, dices que es mejor, lo mejor es estar en una empresa periodística que responde por ti, y si eres freelance, trabajar con un medio decente que te asegure que ante cualquier problema te va a cubrir, ¿no? Pero bueno, si tienes alguna noticia, me la puedes pasar y te cubriremos. Hola, Raquel. Muchas gracias por la conferencia, antes que nada. Y anteriormente has comentado que en el caso Montón partisteis de una noticia publicada en OK Diario, el medio de Eduardo Inda. Sí. Entonces, a mí me gustaría saber si en la redacción del diario.es tomáis constantemente a OK Diario como un medio fiable del que se pueden sustraer informaciones susceptibles de ser investigadas y profundizadas de forma constante. Bueno, nosotros, y os animo a que lo hagáis, leemos todo, ¿no? Leemos todo. Moncloa.com, que también ha surgido a propósito de Villarejo y de esas informaciones que son las que dan, básicamente, también la leemos, claro que sí, ¿no? No podemos poner cordones sanitarios en general, per se, ¿no? OK Diario, hay muchas cosas que no me interesan lo más mínimo, ¿no? O que incluso creo que son falsas. Y ha sacado temas como, bueno, el caso de Montón es que era verdad, es que ya tenía un título, vamos, no era una cuestión de fe, era muy comprobable. Y, por ejemplo, ha sacado algo que muchos medios grandes y conocidos y respetados no se han atrevido a hacer en toda la democracia, ¿no? Que es, por ejemplo, las escuchas con la amiga íntima o novia del rey Juan Carlos. O sea, que en todos los sitios pues hay de todo, ¿no? En todos los medios, incluso con los que yo creo que no, bueno, que ni tengo afinidad, ni siempre me fío, ni muchísimo menos, pues de vez en cuando sacan cosas que pueden ser una pista, ¿no? Que nos pueden ayudar a entender cosas. Yo creo que hay que ser selectivos y críticos en todo y con todos los medios. Y no poner, obviamente, no leer ni uno ni dos, ¿no? Si sois periodistas, tenéis que leerlos todos, claro que sí. Hola, Raquel. Bueno, a mí me gustaría preguntarte, porque yo creo que el periodismo es una profesión muy difícil, porque es difícil separar lo profesional de lo personal. Y me gustaría preguntarte cómo gestionas emocionalmente que las decisiones que tú tomas en tu entorno laboral puedan repercutir personalmente, como en el caso de la querella o como en el caso de lo que has comentado antes de que lloraste por lo del testigo y tal. Bueno, la fuente. Y bueno, me gustaría también que comentaras un poco cómo lo vives tú personalmente y que nos dieras un consejo de cómo a lo mejor gestionarlo de cara al futuro como profesionales. ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo creo que eso no se puede prever, ¿no? ¿Qué carrera periodística vais a tener? Y lo que os suceda lo tendréis que ir integrando en vuestra experiencia, ¿no? No creo que pueda deciros
un consejo. Puedo hablaros de que mi experiencia con las querellas fue más traumática de lo que yo esperaba que iban a ser, porque me lo tomé un poco a broma al principio, como os decía. Me enteré, estaba yo en un plato de televisión, porque esos días, aparte de hacer periodismo, necesitábamos el relato, necesitábamos ganar ese relato de mentiras, ¿no? Y salíamos, aceptábamos prácticamente todas las tertulias, todos los dúplex que venían a hacer, necesitábamos tener voz, porque la voz de Cifuentes era muy potente. Y me pilló en un programa de televisión, ¿no? Y me enteré porque pasó un cintillo que ponía, está en el plató la periodista a la que Cifuentes le ha puesto una querella ahora mismo, ¿no? Que le va a poner una querella. Así me enteré. La verdad, me lo tomé a risa, porque pensé que era una excusa que ella utilizaba para tener algo que decir cuando le preguntaran, ¿no? Es que yo esto lo he puesto en manos de la justicia y tal. Luego se hizo realidad y me resultó más difícil de gestionar de lo que yo pensaba, ¿no? Aparte que personalmente era un momento para mí muy peculiar porque acababa de tener un bebé, tenía un niño de 5 meses, ¿no? Me acababa de incorporar de una baja maternal y no era el humor, mi humor no era el de estar imputada, querellada con una presidenta de la Comunidad de Madrid detrás de mí diciendo que soy una mentirosa y con esa incertidumbre y vulnerabilidad de que van a por ti, no es que van a... No es que van a defenderse, no, es que van a defenderse con tu cabeza, es que van a por ti. Yo lo llevé mal, hay gente que le encanta, ¿no? Hay gente que se lo pasa bomba y que le gusta la adrenalina. A mí no, yo soy temerosa. Y de hecho, cuando pude dar el expediente secreto de Billy el niño, por esta experiencia previa que para mí fue relativamente traumática, lo primero que pensé fue, mierda, ¿por qué he tenido yo que conseguir esto, no? Porque era otro problema añadido. ¿Quiere decir eso que vaya a dejar de publicarlo? No, porque no me resignaría nunca a dejar de publicar algo por mis propios medios personales, ¿no? Pues lo gestionas como puedes, estás más tenso, duermes peor, piensas, te imaginas qué tal, te imaginas que acabo en la cárcel, te imaginas todo tipo de panoramas, pero lo que yo no me imagino como periodista es ceder a esos chantajes o esas presiones, porque no me haría sentir bien, básicamente. Me haría sentir peor que el temor o la vulnerabilidad que siento. Buenas, Raquel. Yo quería preguntarte por esas dos investigaciones que has nombrado antes, que has dicho que se van a quedar en el aire porque teníais la certeza, pero no las pruebas. ¿Cómo se puede tener la certeza de algo, saber que es verdad, sin tener ninguna prueba, o sin ninguna prueba que te permita publicarlo, y en el caso de que ocurra, como en estos dos casos, ¿qué pasa? ¿Se quedan ahí? ¿No existe ningún mecanismo? ¿No se puede hacer nada más? ¿Se espera y ya está? Bueno, es que hay muchas veces que la única prueba reside en un sistema informático, supongamos oficial, al que no tienes acceso, ¿no? En estos casos que os decía, tenemos la certeza porque tenemos testimonios de personas que no quieren dar la cara, que eso también es importante, ¿no? Porque si te lo cuentan, es una fuente fiable, ¿no? Porque estaba allí. Te cuenta que todo ha sido un fake, que esa persona no fue a clase, que no se examinó y tal. Entonces, cuando dices, bueno, ¿te puedo citar? Y te dicen, no me puedes citar. O sea, esa persona te ha dado un off the record, es decir, te ha dado esa información, pero tú no la puedes utilizar si no la confirmas por otro sitio. Si la única manera de confirmarlo, por ejemplo, es tener un papel al que es imposible tener acceso, o lo intentas y no puedes, hay quien comete la osadía, ¿no? Y publica. Yo no recomiendo hacerlo. No recomiendo hacerlo porque efectivamente luego te llama un juez y tienes que poder demostrar que tú hiciste un trabajo para una información veraz, ni siquiera que sea verdad, porque la ley no te exige que sea verdad lo que has publicado, te exige que sea veraz, es decir, que has llamado a todas las personas implicadas y que has hecho un trabajo de comprobación, ¿no? Si tú no tienes ningún papel que sostenga eso que estás diciendo, mi opinión es no publicarlo con todo el dolor de tu corazón, ¿eh? Pero yo creo que tampoco puedes decirle a la opinión pública algo que no haya un papel o un testimonio con un nombre, cara y ojos que diga que eso ha sido así, ¿no? Porque siempre, siempre, incluso cuando lo tienes súper comprobado todo, hay un porcentaje de sombra que no puedes demostrar, ¿no? Yo con el caso Cifuentes, la noche de antes de publicar, obviamente nadie durmió, ¿no? Yo no dormí porque como la universidad no me contestaba nada, decía que estaba el sistema caído, que tal. Y ella me decía mentiras, solo había una versión posible, que era la que yo veía con mis ojos, pero ¿y si lo que yo estoy viendo con mis ojos tiene una explicación que nadie me ha dado?
¿Y si, aunque parezca imposible a esta hora de la noche, resulta que esas notas las cambiaron por un error? Es que, o sea, siempre hay un porcentaje con el que el periodista se acuesta nervioso, pensando, ¿y si hay un 2%? Pero, ¿y si justamente es ese 2%? ¿No? En mi caso lo publicamos porque había un 98% y teníamos un papel, pero hay muchos casos que si ese porcentaje en vez del 98 es el 20, yo no lo publicaría. No lo publicaría. ¿Alguna pregunta más? Bé, pues si tú no vas a afegir res per acabar, yo simplemente diría que eixa por, acaba de dir que és temerosa, ja m'agradaria a mi que estiguérem envoltats de professionals temerosos que són capaços de conviure en eixe temor i de posar a prova la seva tensió com a professionals de la comunicació. Vull agrair-vos també les preguntes, que han sigut, trobo, totes molt, molt certeres, molt intel·ligents, i crec que han permès que Raquel obrira el ventall de la seva intervenció que jo crec que ha sigut molt clara, ha sigut molt sincera, cosa que no és tampoc habitual, i crec que ens ha donat una autèntica lliçó magistral de periodisme. A Raquel li diria que crec que totes i tots voldríem que continuï per aquest mateix camí, que continuï en aquesta por de la que ens ha confessat, i al mateix temps que sigui capaç de contar i de furgar en aquestes veritats massa voltes amagades. I dir per acabar que estic absolutament convençut que les teues paraules hauran sigut llavors per a continuar en la bretxa d'aquest periodisme en el que tots i totes estem compromesos. Moltes gràcies i fins la pròxima.